Hay hombres en la vida, desarrollan un hecho, escriben una obra y así transitan a la inmortalidad. Céspedes ha llegado a la inmortalidad porque fue el iniciador de la agenda por la independencia el 10 de octubre de 1868. Céspedes llega a la inmortalidad porque fue uno de los bayameses.